La ilusión de los que perdieron. Bueno, y nos metemos en el tema de YPF, ¿no? Martín Sabatella, ¿qué es lo que quiere hacer el oficialismo, el kirchnerismo, sus aliados con YPF? Me parece que lo que se está planteando es una preocupación, obviamente, para que la Argentina tenga la producción que necesita en función del desarrollo estratégico de nuestro país. La Argentina creció durante los últimos años, como todos sabemos, muchísimo, 7,5 puntos promedio en los últimos años, el año pasado al 9%, hay un crecimiento importante que demanda entonces mayor energía, que demanda una matriz más importante en función de esta nueva matriz productiva y distributiva del país. Hay un crecimiento que se expresó también, por ejemplo, en que el 35% de lo que exporta la Argentina son productos industrializados, manufacturados. Por lo tanto, hay un crecimiento importante que ha generado trabajo, que ha generado una cantidad de cosas que ya conocemos del crecimiento del país de estos años. Y bueno, y no la empresa no hizo las inversiones que corresponden para poder tener la producción que el país necesita. De hecho, pasamos de tener en el 2006 superávit a tener este déficit hoy en el comercial de casi 10.000 millones. Por lo tanto, es lógico que el Estado le exija que hagan las inversiones que corresponden. ¿La van a estatizar, la van a nacionalizar? Bueno, a ver, nosotros conceptualmente nosotros creemos que hay temas estratégicos del país que tendrían que estar en el sector público. Yo, sinceramente, como fuerza, como nuevo encuentro, nosotros creemos esto. Ahora, somos parte del Frente... La nacionalización, digamos. No, pero somos parte del Frente por la Soberanía Energética, que se hizo con la Central de Trabajadores Argentinos, con la CTA que conduce Boyarsky, con distintos sectores políticos, sociales, gremiales, y ahí lo que planteamos es la preocupación por la soberanía energética sin establecer cuál es el mecanismo, porque hay distintas variables, y el gobierno tampoco ha definido hoy cuál es la forma con la cual va a hacerlo. Todos coincidimos en la importancia de la soberanía energética. Pero digamos, una mayor intervención del Estado. Pero creemos, por supuesto, en la importancia del rol del Estado. Yo escuchaba la otra vez en un programa que se hablaba de gobierno está extorsionando a la empresa. Y creo que escuchaba también presentarlo. No, o alguno, alguien hablando, hostigando, puede ser, hostigando, extorsionando es un término nuevo. No, pero digo, se usaba esta cosa, digo, la verdad que lo que para muchos es extorsionar, hostigar o como sea, que no son cosas iguales, por supuesto, para nosotros es un Estado presente que regula, que cumple la función de garante de que esa producción garantice lo que el país necesita, porque creemos sinceramente que el mercado y las empresas por sí solos no lo van a hacer. Porque esas empresas están más preocupadas, obviamente, en sus ganancias que en lo que el país necesita. De hecho, una de las discusiones fue que han llevado el 80% de las utilidades, se las han repartido como ganancias. Por lo tanto, digo, lo que se demanda es inversión, cumplimiento. Nosotros, insisto, por supuesto, nosotros creemos que sería importante hacer una empresa pública. Ahora, más allá de cuál sea la forma, sí, por supuesto, coincidimos todos en mayor presencia, digamos, del Estado, garantizando que el país tenga la producción que se necesita. Ahora, Sabatella, a ver si me ayuda a entender, ¿por qué se pasó del amor al odio en el gobierno sobre YPF? Porque hasta hace poco Cristina Kirchner hablaba maravillas de YPF y de lo que era para el país, el kirchnerismo también, y ahora se lo castiga duramente desde el gobierno nacional y las provincias que le gritan cosas. ¿Qué hubo en el medio? No, lo que hubo es que el país crece, que necesita que se produzca más, y una empresa que no hace las inversiones que se necesitan. Entonces lo que hizo fue que las provincias, cuando ven que hay zonas que no tienen la producción que el país necesita, han tomado estas medidas. ¿Pero no lo veían venir esto? Pero cuando se elogiaba a YPF. A ver, pero digo, más allá del tema de si se lo elogiaba o no se lo elogiaba, lo que es cierto es que la Argentina creció, necesita esto y hoy necesita que se invierta. También uno puede ver otra, por ejemplo, si uno mira la energía eléctrica, la demanda pasó de creo que era 14.350 megavatios en 2003 a 20.843 megavatios en 2011. Y la potencia instalada aumentó en el mismo lapso de 17.900 a 25.990. Quiero decir, ahí se ha avanzado. No pasa lo mismo con el tema de la producción de petróleo y yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Ahora me parece correcto, sí, que el Estado tome las medidas que se necesitan para que esa producción de petróleo vaya en sintonía con lo que el país necesita, con el crecimiento que el país está llevando adelante, con esta nueva matriz productiva y distributiva, con el objetivo de agregarle valor a los productos primarios, de que haya más industrialización, se necesita más energía. Bueno, digamos, me parece que es importante que el Estado esté presente ahora, haciendo esto. Sabatella, mientras que el Estado, digamos,
digamos, hace una marcación hombre a hombre sobre YPF y le quitan, digamos, concesiones a las provincias, YPF y todas las empresas petroleras siguen aumentando los precios como si nada acá. O sea, en estos días aumentaron el 12%, en un año el 100%. En el interior te cobran lo que quieren, porque uno en la capital a veces sufre menos que la gente que está en el interior, ellos, ¿no? Hablan de adecuación de precios, yo creo que obviamente eso también tiene que ver con esto, con cómo se invierte más en producción, porque yo creo justamente que tiene que haber más producción y más crecimiento en este sentido. Es cierto también que sigue siendo combustible mucho más barato que en otros lugares de la región, ¿no? También. Pero bueno, me parece que estas son las tensiones y del crecimiento. Por eso digo que me parece que es un debate positivo en el sentido que son los debates de la Argentina creciendo, de una Argentina que avanza. Esto, claro, por eso ahora, digamos, en un ratito vamos a hablar con María Eugenia Estensoro, pero la oposición lo que dice, bueno, no es que YPF se equivocó o no cumple, que la política energética del gobierno fracasó. Pero digamos, si YPF lleva el 80% de sus utilidades y la distribuye como ganancia y no quiere hacer un fondo de inversión, por ejemplo, es una decisión de la empresa y está bien que el Estado vaya y le diga, no, esto no puede ser así, necesitamos que se invierta. Entonces, lo que pasa es que, claro, obviamente yo creo en el rol del Estado como garante de que esto suceda. Para usted, digamos, ¿cuál sería la solución? ¿Nacionalizarla o comprar parte de paquete accionario? Yo creo que hay distintas variables, obviamente. Los gobernadores lo están pensando, el Estado Nacional obviamente también. Yo vuelvo a repetir, nosotros en términos conceptuales, estratégicos, creemos que hay temas fundamentales de un país que tienen que estar en manos del Estado y que tienen que ser empresas públicas. Ahora bien, eso no significa que esa sea la única salida. Ni la nacionalización, ni la estatización sean las únicas salidas. Puede haber cuestiones mixtas, puede haber situaciones distintas, porque obviamente el que está encargado desde el Estado Nacional y desde el Gobierno Nacional de administrar esta situación tiene más elementos para ver en qué condiciones está, hace un diagnóstico más adecuado, etcétera. Si uno nos pregunta conceptualmente cuál es nuestra mirada, es esta. Pero por supuesto, por eso también acompañarían, por eso nosotros, por eso en el Frente Nacional por la Soberanía Energética hemos planteado la importancia de esto, pero no hemos planteado cuál sea la forma, sino que justamente abrir un debate sobre cuál es la mejor manera de hacerlo, que es el debate que obviamente está teniendo el gobierno hoy. Sí, por eso lo discutimos. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos ahora con María Eugenia Estensoro, senadora por la Ciudad de Buenos Aires, como ella dijo, de la coalición cívica. Estensoro, ¿qué haría usted y la coalición cívica? ¿Qué harían con YPF? Bueno, en primer lugar, creo que esa no es la pregunta correcta, Edgardo, discúlpeme. Le cambio el lugar, entonces. Periodista, fue periodista. Porque en realidad lo que tenemos que preguntarnos es por qué la producción de petróleo cayó desde el año 99, cuando fue el pico de mayor producción del país, bueno, 18%. Sabatella, usted lo escuchó, dijo que era culpa de YPF. La producción general del país de petróleo cayó 18% desde el año 1999 y la de gas 55% las reservas. Y la producción también cayó 27% el petróleo y 13% el gas. Entonces, lo que dice Sabatella, una parte es correcto, hay más consumo, pero nuestra producción de petróleo y de gas se cayó. Y las reservas se cayeron mucho más. ¿Y quién tiene la culpa, empresas o el gobierno? ¿Y quién define? Si nosotros reivindicamos el rol del Estado y la política para conducir, si todo un sector, porque acá lo que no se dice es que no es solamente la producción de YPF que cayó, cayó la producción de la mayoría de las empresas, la industria nacional de petróleo realmente ha tenido una década muy negativa. Entonces lo que tenemos que preguntar es qué pasa con la política energética nacional, que en vez de fomentar el crecimiento, desalentó el crecimiento. YPF cayó más, pero todo el sector cayó. Entonces nosotros nos podemos centrar en una de las 10, 15 empresas o una de las 7 empresas principales del país, pero en realidad si vemos qué le pasó a las otras, le pasó lo mismo. Ahora, ¿su juicio por qué el gobierno entonces se enfoca en YPF? Enfoca en YPF porque está toda esta cuestión de si la renacionalizamos, la reestatizamos, si hay una cuestión emocional muy fuerte. Entonces, eso tapa el panorama mayor. ¿Usted dice que busca un efecto político? Es una cortina de humo. Nos entretenemos hablando de YPF y no preguntamos por qué. Yo también creo en un Estado presente, pero un Estado presente no es un Estado que durante 9 años ve que las reservas de gas y de petróleo del país, el 90% de nuestra matriz energética, mes a mes, durante 9 años, caen y no hace nada.
sino dice, como ustedes acaban de señalar, que Maravilla YPF, la argentinización ha sido un éxito. Hace, en diciembre del 2010, estamos hablando hace 14 meses, era que habíamos duplicado las reservas de petróleo del país, o triplicado, y todo eso era un engaño. Ahora, se perdió el autoabastecimiento. Perdimos, ¿no?, el año pasado. El año 2006, ¿no? El autoabastecimiento se perdió el año pasado. Uh-huh. Donde empezamos a importar más de lo que exportamos. Pero estamos importando 10.000 millones de combustibles. Para que tengan una idea. ¿Es un fracaso la política energética? Es un fracaso, porque se han multiplicado por 20 las importaciones de combustible. De 500 millones, algo marginal, que era algo estacional, ahora importamos 10.000 millones, crecieron por 20. Y la producción nacional cayó, o sea que se castigó la producción nacional de petróleo y se promovieron las importaciones. Hasta se construyeron puertos, y nos dijeron en un momento que era, eso era buenísimo porque significaba que el país estaba creciendo, puertos para importar gas. Al productor local se le paga $2 con 70 centavos el millón de BTU, ese es al productor nacional de gas. Y lo importamos a 10 de Bolivia, a 10 dólares, y a 17 en los barcos. Lo que pasa es que el panorama que planteó, él asumió en el 2003, Devido también con Néstor Kirchner, sí, ¿no? El panorama que siempre planteó Devido, el ministro de Planificación, es otro, como que la situación, que estaban en la línea correcta y que la situación no era mala de la Argentina. Bueno, ¿por qué Brasil aumentó más de 60% su producción de gas y de petróleo en esta década? Perú también, Colombia está también creciendo. Todos los países de la región, esta ha sido una década para los países petroleros, ha sido muy buena porque hay precios muy altos. Y la Argentina, al contrario, la presidenta lo dijo el 1 de marzo, que a mí me sorprendió en la Asamblea Legislativa. Sí, pontificó cuando la mostró gestión de su padre. Bueno, ¿no? pero el crecimiento que tuvo YPF en ese momento también fue de toda la industria, no fue solamente de YPF. La Argentina, la producción creció enormemente, si quieren les doy las cifras, en esos años. ¿Y cómo se vuelve a eso? ¿Y cómo se vuelve a eso? Y teniendo una política petrolera que incentive la inversión y la producción nacional y desincentive las importaciones. Ahora, ¿y qué pasa con los precios? Porque mientras que hay toda una estrategia de hostigamiento a YPF, de cuestionamiento, los precios siguen aumentando como si nada. Bueno, también los del gas no. Que lo que estamos importando, pero de gas, que el gas es lo que estamos importando y lo que es carísimo, y que el año pasado fueron 10.000 millones de dólares y este año son 12.000, y si no hacemos algo para empezar a producir, a encontrar, explorar y encontrar gas y a producir más gas, esa cuenta está comprometiendo ya el déficit fiscal. Ahora ya no tenemos superávit fiscal, tenemos déficit, ustedes saben, y ahora el superávit comercial externo se está comprometiendo por la cantidad de combustible que tenemos que importar y que es sobre todo gas. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico equivocado y pensamos que el problema es solamente YPF, porque todas las preguntas van hacia ese, ¿por qué no se le quitan las concesiones a un montón de otras empresas que han tenido problemas y que han caído sus reservas y su producción? Entonces, bueno, parece que se cambió el eje, ¿no? Ya no es Shell el enemigo del gobierno, sino es YPF. Sí, siempre se busca, pero acá falló la política. ¿Cómo puede ser que hasta el año 2000, diciembre del 2010, ¿no?, el grupo Petersen, los Eskenazi, eran un ejemplo de la burguesía nacional, YPF estaba duplicando las reservas de petróleo del país y hoy los demonizan? Además, acá yo tengo el acuerdo societario que firmaron con la argentinización en febrero de 2008, el grupo Petersen, los Eskenazi, con Repsol. Este acuerdo societario lo negoció Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner fue quien eligió al socio, eligió un banquero, Enrique Eskenazi, sin experiencia en petróleo, y se hizo un acuerdo societario, esto está en la página de la Comisión Nacional de Valores, un acuerdo societario por el cual el grupo Petersen compraba la empresa sin poner dinero, pero los socios se obligaban, Repsol y los Eskenazi, a retirar el 90% de las ganancias de la empresa todos los años. En el año 2008 retiraron 255% de las ganancias. En el año 2009, 140%. Esto está en los balances que están en la Comisión Nacional de Valores y que el director estatal en YPF, Santiago Carnero, aprobó. La síndica, ¿no?, Silvana Rosa Lagrosa, la síndica estatal, que también trabaja, está en la CIGEN. O sea que el gobierno no se puede dar, digamos, por engañado. No fue engañado. Negoció este contrato de accionistas. Y además hay otra cosa que yo no
a mí no me consta, pero desde el principio se dijo que Néstor Kirchner y Eskenazi eran socios. Se conocen desde la época de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner privatiza el Banco de Santa Cruz, lo compra, la licitación la gana Eskenazi, y después, cuando la plata de la provincia de Santa Cruz, las regalías petroleras que tenía la provincia, esos 600 y pico de millones, se giran a Suiza, es a través del Banco de Santa Cruz, ese dinero que nunca apareció. Entonces acá hay una cuestión muy oscura, incluso se está hablando de que habría algún tipo de ajuste de cuentas entre la familia Kirchner y la familia Eskenazi. A mí no me consta, pero esas no pueden ser los considerandos de la política energética del país, porque la realidad es que perdimos el autoabastecimiento, que este gobierno en el año 2003 recibió un país con abundante energía, que otros países como Brasil, que eran importadores netos, hoy son uno de los grandes productores del mundo, que nosotros estábamos mucho más adelantados. Entonces, acá el ministro De Vido se tiene que ir, el secretario Cameron se tiene que ir, los directores en el estado de YPF tienen que dar explicaciones, la presidenta tiene que mostrar, como Dilma Rousseff, contundencia. Cuando un funcionario no funciona, hay que apartarlo y no echarle la culpa, que yo no tengo ninguna simpatía, y denuncié a Repsol cuando compró la empresa en el año 99, denuncié este contrato de vaciamiento en el Senado de la Nación en el año 2008, como hubieron otras personas, los exsecretarios de Energía, hubieron periodistas que hablaron de esto desde el 2008. El gobierno se da cuenta ahora porque no pueden pagar la cuenta de importación de energía. Gracias. Pero tenemos que hablar de eso. Gracias, María Eugenia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, la pausa y el documento de A Dos Voces sobre Malvinas a 30 años. A 30 años, los 7 días que cambiaron la historia de la guerra y de la Argentina.